Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su informativo CNC Noticias desde Guadalajara de Buga. Saludamos a todos los televidentes que nos siguen a través de las redes sociales y a través del canal 22 de Legon Telecomunicaciones. Estas son las noticias. Ante los comentarios que se han suscitado por la continua suspensión del precioso líquido en la ciudad señora y luego de la explicación de la empresa Aguas de Buga, CNC Noticias habló con el director de la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal sobre lo que ocurre en la zona alta en el sector de Las Frías, donde se presentan deslizamientos de la bancada. A ver, hay un tema muy importante, especialmente desde el 21 de noviembre con el tema del uso de las redes sociales, que han prestado una serie de desinformación a la comunidad, y hoy, en días anteriores, pues producto de ese impacto negativo que las mismas condiciones ambientales en el territorio, especialmente en la zona alta de nuestro municipio, se han presentado unas precipitaciones con unos niveles de lluvia muy altos que ha generado que la capacidad de la tierra, de la misma vegetación, no logre captar o absorber esta cantidad de agua y se ha generado una especie de deslizamientos. Producto de esos deslizamientos se han aumentado los niveles de turbidez al punto de que la empresa de potabilización de Aguas de Buga no alcanza a generar las condiciones ideales de esta agua de potabilización y se ve en la obligación de suspender el servicio. Posterior a esto, pues las redes sociales nos han jugado un mal papel y es la desinformación de la comunidad, diciendo que se prevé una posible avalancha y alertándolos pues de forma inapropiada. Si bien nuestro río Guadalajara, por sus condiciones de la alta pendiente, de estar encañonada y los diferentes puntos que tenemos de vulnerabilidad por deslizamiento, existe la alta probabilidad de deslizamiento en nuestro municipio, pues no es solamente por el sector de Las Frías. Y este sector pues no alimenta la alta probabilidad de un deslizamiento o de una avalancha para nuestro municipio, una gran avenida torrencial, que es el nombre correcto. Entonces es invitarlos a que nos den la espera, sigan con esa paciencia que ha caracterizado a nuestro municipio. Desde la administración, en cabeza del doctor Julián Andrés Latorre, desde gestión de riesgo, aportar desde nuestro conocimiento cuáles son las alternativas más viables para nuestro municipio, y que estas condiciones del corte de suministro de agua pues no se sigan dando, no se sigan presentando para nuestra ciudad. Si así se requiere, pues que Aguas de Buga lo notifique de forma oportuna, como se ha caracterizado, y nosotros logremos generar una reserva de agua para nuestras viviendas. Entonces la alerta no es a que estemos preocupados, sino a que estemos preparados, en sus viviendas tengan reservas de agua potable, porque muy posiblemente si arriba en la parte alta empezará a llover, pues aquí los niveles de turbidez van a aumentar y se ven en la obligación de cortar el suministro de agua. En ese recorrido, Andrés, que ustedes han hecho frente a este tema que ha preocupado a toda la comunidad, a las entidades correspondientes, ¿qué se visualiza de acuerdo a esa visita aérea que han hecho ustedes a través del dron, las imágenes que se observan, la experiencia que se tiene? Porque si bien es cierto, se dice que sí hay lluvias, pero el material está muy flojo. ¿Qué podría ocurrir? Bueno, William, es un fenómeno que no es la primera vez que se presenta en nuestro municipio. En el mes de diciembre de este mismo año en curso, de año anterior, perdón, se presentó un fenómeno parecido en el sector de la cascada, la nevera. Pues realmente lo que se observa es que es un terreno muy complejo de acceder, no hay intervención humana, no hay tala de árboles, no hay fincas cercanas, lo que implica el difícil acceso del personal de Aguas de Buga para que logren llegar o acceder al punto matriz o al punto central del deslizamiento. Hoy, en las horas de la tarde, se va pues a generar ese tipo de acciones, a prever qué es lo que se va a hacer, se va a planear el tipo de estrategia, pero se logran determinar o observar dos deslizamientos, uno en el costado derecho y otro en el costado izquierdo de todo ese cauce de la quebrada Las Frías, y esperamos que en las horas de la tarde se pueda determinar qué es lo que se va a desarrollar para controlar ese impacto negativo en nuestro municipio. Usted, como encargado de la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal, ¿cree que se puede prever esta situación o simplemente son situaciones de la naturaleza que se dan? William, si la pregunta es para ese servidor, son condiciones que, si bien la gran mayoría se pueden prever, se pueden identificar, saber cuándo se van a presentar es totalmente imposible. En Buga se puede presentar un gran deslizamiento, un gran taponamiento, y producto es una avenida torrencial, más llamada avalanchas, pero el cuándo es lo que no podemos determinar. Hay unos puntos críticos que se han identificado, por ejemplo, ese sector es un sector el cual es bosque montano, bosque que no tiene ningún tipo de intervención de los seres humanos, y pensaríamos que no se presentaba este tipo de fenómenos, pero se presentaron. Entonces, con la ayuda de la empresa Aguas de Buga, generar un tipo de estrategias que permitan mitigar ese impacto negativo y que la comunidad pues sufra lo menos posible. Si se requiere, hay unos planes de contingencias para el suministro de agua potable, se activaron el domingo pasado con la colaboración de Aguas de Buga, inclusive la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, se suministró este líquido preciado a los diferentes sectores a los cuales no les había llegado agua por más de 24 horas, información que la comunidad manifiesta. Se activó pues el plan de contingencias para el sector del barrio Entre Valles etapa 1, Entre Valles etapa 2, Ana María, y estamos previstos para el sector de la cárcel y el Hospital San José. Entonces, parte de tranquilidad, William, para que la comunidad no esté alerta, si no es que a través de los medios oficiales de comunicación, así lo hacemos nosotros como entidades a cargo del proceso. Y precisamente lo que ha generado pánico, si se permite el término, frente a este tema, los mensajes que se trasladan a través de las redes sociales, donde se habla de suspensión, de avalancha, de situaciones que pueden suceder. Hay que tener mucha precaución con eso. Sí, señor, pues el tema es un tema que nos preocupa a toda la ciudad de Guadalajara de Buga. Somos todos los del sector urbano afectados de forma directa, pero no hay una voz, una alarma por avalancha o por avenida torrencial, porque el afluente está en circulación normal, el agua fluye en condiciones normales, solo que tenemos agua, dígase, mal empleado el término, contaminado por este lodo. Estamos determinando es cómo se va a limpiar este lodo que quedó producto de unos deslizamientos en días pasados para generar o para evitar que este lodo siga pues aumentando la nivel de turbidez que se da en el sector de Las Frías o en la quebrada de Las Frías, y ese impacto pues aquí no lo sigamos viviendo. O sea, no es alertar a la comunidad, no es alarmarlos, sí estar atentos porque el agua se puede suspender por el tema de la turbidez, pero no hay riesgo así de avalancha por este caso puntual. Si bien, como decíamos al principio, nuestro río, pues condiciones de pendiente y de topografía, se pueden presentar avalanchas, pues no es que estemos en alerta roja por este fenómeno. A propósito de este tema, durante la tarde de este martes se adelantó un comité con diferentes entidades para analizar la situación que se viene presentando con la turbidez del río Guadalajara. Liceth Johana Guzmán Ramírez estuvo en dicha reunión. El día de hoy aquí en la empresa Aguas de Buga se llevó a cabo una reunión con los diferentes actores de la alcaldía municipal, la CBC, por supuesto la empresa Aguas de Buga, para determinar lo que viene sucediendo debido a los cortes periódicos que se han venido registrando en la ciudad señora con base a algunos problemas que se han presentado en la zona rural alta del municipio, y para eso tenemos al gerente de la empresa Aguas de Buga, Gustavo Jaramillo. Bueno, gerente, ¿a qué medidas se llevaron o se llevó a cabo el día de hoy? Las medidas o el procedimiento que vamos a hacer nosotros es que el día de mañana vamos a hacer una reunión para visitar la cuenca nuevamente el día jueves en la mañana y tener mayor información de los deslizamientos que se han dado. Se ha hecho visitas, con un dron se ha hecho recorrido, pero la parte donde está deslizamiento hay muchos árboles, afortunadamente hay bastantes árboles, entonces no hemos podido llegar al sitio donde se ha generado el deslizamiento de agua. Bueno, ¿se van a tener de pronto cortes durante esta semana o cómo se va a manejar pues ya ese tema? Nosotros cortamos el agua siempre y cuando no tenga condiciones de ser tratada. Este momentico estamos en unas condiciones muy buenas, está siendo tratada, usted puede ver aquí en la planta que estamos trabajando. La idea es que vamos a mirar qué alternativas tenemos para poder suministrar el agua sin que los cortes sean tan largos, pero sí tengo que revisarlo técnicamente pues para sacarlo a la comunidad, a ver qué podemos hacer desde aquí. Y la otra es hacer la visita en compañía de la CBC, en compañía de Agricultura, Aguas de Buga, y realmente queremos conocer ya en el sitio las condiciones que están generando este deslizamiento y esta turbidez en las aguas. ¿Cuál es ese mensaje que se le envía desde la empresa de Aguas de Buga a toda la comunidad de la ciudad señora? No, el mensaje de Aguas de Buga es que es un mensaje de tranquilidad. Nosotros cuando cortamos el agua, la cortamos porque no hay garantías de llevar una agua de muy buena calidad como siempre lo hemos hecho. Los cortes cuando se han generado muy largos han sido de 8 horas. Yo prefiero suspender el agua 8 horas y no mandar agua de mala calidad a cada uno de los usuarios. Entonces esas son las decisiones que toma la gerencia, que tomamos como Aguas de Buga, pero en lo posible no es cortar el agua y vamos a ver qué alternativas tenemos para disminuir, en caso que vuelva a presentarse unas turbidez tan altas que han venido, evitar los cortes o hacer cortes tan largos. Bueno, gerente, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en CNC Bugavisión. A usted muchas gracias por haber venido. televidentes. Entonces esperemos que en los próximos días o en las próximas horas que las diferentes entes hagan esta visita se pueda tener una solución a esta problemática que ha venido afectando no solamente a la empresa sino a toda la comunidad de Guadalajara de Buga con los cortes periódicos. Informó Johana Ramírez para CNC Noticias Bugavisión. Hacemos la primera pausa para comerciales y al regresar venimos con más CNC Noticias Buga. Este es el Valle de los Sueños, una de las zonas más diversas del planeta, región de innumerables ecosistemas, más de 22.000 kilómetros de múltiples colores, contrastes, ritmos y sabores. Valle del Cauca, una tierra alegre, fiable y sostenible. Este es el Valle de los Sueños, un lugar inolvidable. CBC, 65 años comprometidos con la vida. El mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que imaginó llevar más de 1000 canciones en sus bolsillos. ¿O qué pasaba por la mente de quien pensó que sin cables era más divertido? ¿Jugamos? O el que vio que movilizarse no tenía por qué dañar el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, de lo que se conecta contigo. Porque generamos y transmitimos energía eficiente, llenos de innovación, para que sigas disfrutando todo lo que quieres. Dile hola a la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Disfrute de los exquisitos platos de la cocina colombiana e internacional en un ambiente acogedor y único. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, con su inigualable sabor. Ofrece platos ejecutivos y a la carta, especialidad en mariscos, carnes ahumadas, platos típicos. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, carrera 12, número 539 en Buga. Servigenerales S.A.E.S.P., la diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. ¿Pensando en qué estudiar? El ITA Profesional, establecimiento público de educación superior, ofrece una gran variedad de carreras técnicas y tecnológicas. Estudia con nosotros 3 años y logra doble titulación. Además, contamos con sistemas de becas. Ingresa ya a nuestra página www.ita.edu.co y conoce nuestros programas ofertados. O llámanos al teléfono 228-7544, extensión 111. ITA Profesional. Se creció, ahora es Mega Chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera octava 854. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. Para este miércoles 27 de noviembre, las agremiaciones sindicales obreras y gremios estudiantiles volverán a las calles. Así lo confirmaron los integrantes del Comité Promotor del Paro Nacional, quien luego de una fracasada reunión en la Presidencia de la República tomaron dicha decisión. La mañana de este martes, el Gobierno Nacional se sentó a conversar con los voceros del Comité Promotor del Paro Nacional como parte del compromiso que estableció para escuchar las inconformidades de varias organizaciones sociales y de la ciudadanía. Ante el fallido encuentro y luego del análisis por el comité, se tomó la decisión de convocar a un nuevo paro nacional para este miércoles. Hemos entregado las conclusiones a que llegamos en la reunión del Comité Nacional de Paro anoche en este mismo instalaciones de FECODE. Y es que mañana 27 vamos a adelantar otro paro nacional para exigir al gobierno de Duque que se siente a negociar y no como hizo hoy, que prácticamente nos dio un portazo a los miembros del Comité Nacional de Paro, en el sentido que no atendió ninguna de las peticiones planteadas. Además del paro, se convocó a un cacerolazo desde las 12 del mediodía de este martes, en rechazo a la muerte del joven Dilan Cruz, quien falleció ayer tras ser herido este sábado por un agente del ESMAD en medio de una marcha pacífica que se realizaba en el centro de Bogotá. Queremos señalar que mañana vamos otra vez a las calles en movilizaciones pacíficas, hacer eso en homenaje a Dilan Cruz, el estudiante asesinado por el ESMAD. Es así como la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, el Sindicato de Maestros FECODE, la Confederación General del Trabajo CGT y la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC, entre otros, emitieron un comunicado convocando al paro nacional para este miércoles 27 de noviembre. Además, anunciaron que esta ocasión también será aprovechada para exigir la disolución del ESMAD, la depuración de la policía y el hundimiento de la Reforma Tributaria 2. Personal operativo de la Administración Municipal ultima detalles para tener en óptimas condiciones el alumbrado que será inaugurado este sábado 30 de noviembre. Durante varios días se ha venido organizando cada una de las figuras que a partir del 30 de noviembre engalanarán las noches de la Ciudad Señora sobre la calle Primera entre las carreras 19 a la cuarta. Aquí estamos ya a vísperas de inaugurar el alumbrado navideño Buga 2019. Nuestro alcalde, el doctor Julián Andrés Latorre, pues ha querido hacer un alumbrado bastante extenso esta vez, que va a cubrir todo lo que es la calle Primera, desde la carrera novena hasta la carrera cuarta. Vamos a cubrir también la calle cuarta, donde vamos a iluminar todo ese sector también, y pues para cerrar este 2019. Este grupo de trabajo sufrió un traspiés en la mañana de este martes. Pese a ello, los trabajos continúan. Pues desafortunadamente, algunos habitantes de calle que estaban aquí, se nos robaron una herramienta con la que nosotros trabajamos iluminando el parque. Pues la policía vino, pero pues en esa están en la investigación. Todo está dado para que a partir de este sábado 30 de noviembre los bugueños y visitantes puedan disfrutar el alumbrado. La temática es netamente Navidad, la idea es esa. Tenemos también todo lo que son los puentes de la carrera 16, la novena, la 12. También la glorieta de Los Ángeles con una fuente luminosa que se va a instalar allí el día de mañana. Tenemos algo muy alusivo a lo que es la Navidad, ya que el parque se presta mucho para toda esa serie de figuras donde pues las familias van a poder disfrutar. El parque del barrio La Merced, Bolívar y La Reina hasta la carrera cuarta estarán iluminados para recibir el nuevo año. Así es que prográmese para que este 30 de noviembre se integre al recorrido del alumbrado bugueño, el cual también podrán apreciar a través de este su canal local y por las redes sociales a partir de las 6 de la tarde con Producciones Gil Televisión. En las instalaciones de la Universidad del Valle de Buga se llevó a cabo la jornada denominada El Tendedero, no toda la ropa sucia se lava en casa. En Guadalajara de Buga, la fecha del 25 de noviembre no pasó desapercibida, tras la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género. El colectivo Voz Propia, que es un colectivo feminista en el municipio de Guadalajara de Buga, eligió este espacio universitario, la sede de Univalle, para presentar una muestra artística en la cual diferentes mujeres, pinturas de diferentes mujeres, fotografías que han hecho diferentes mujeres, acompañadas de fragmentos de canciones en las cuales podemos ver un lenguaje que es opresor, que es desigual, que genera inequidad con el género femenino. Lo que queremos es visibilizar la necesidad de sensibilizar a los ciudadanos frente a una realidad que es existente, que es la violencia de género. Esta exposición estuvo durante varias horas exhibida en la sede de la Universidad del Valle, sede Buga, con la cual se le rindió homenaje a las hermanas Mirabal. Recordemos que el 25 de noviembre se celebra desde, se conmemora, se recuerda, se sensibiliza desde 1981 tras la muerte de las hermanas Mirabal en República Dominicana en la década de los 60. En el caso local, se está creando conciencia frente al tema de la violencia de género. Buga está en un despertar frente al tema de la violencia de género, sobre todo esta violencia machista, en la cual diferentes colectivos y organizaciones sociales pues cada día están visibilizando aún más la problemática existente. Aquí una foto. Esta exposición estuvo marcada con fragmentos de letras de canciones de todos los géneros, en las cuales se habla de la mujer y en un alto porcentaje no de la mejor forma. Hacemos un alto de nuevo en la información, pero no se separen que ya regresamos con más información. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Mi nombre es José Daniel Jaramillo, soy del municipio del Cairo y estudio arquitectura. Soy uno de los 245 beneficiarios del programa Los Más Porras de la Gobernación del Valle. Estoy convencido de que siempre hay un motivo, siempre hay un camino y nosotros queremos que el Valle está en voz. Así que va. ¿Vamos a qué? Vamos a gozar, vamos a ganar, como te gusta, con los LM Black. Juega todos los miércoles. Lotería del Valle, cambia tu vida. La Casa del Disfraz de Los Ángeles trae para esta temporada de Halloween gran variedad de disfraces americanos y con trajes para toda ocasión para niños, jóvenes y adultos en todas las tallas. La Casa del Disfraz de Los Ángeles está ubicada en la calle Primera E Sur, número 1444, frente al parqueadero del barrio Los Ángeles en Buga. No se deje confundir, la Casa del Disfraz del barrio Los Ángeles y serán atendidos por su propietaria, Aidaluz Villegas. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636, teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cotraimbuga y Copserviandina. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Gracias al estudio hay un valle que volvió a confiar y a sonreír. Soy Dani Leighton y soy una de las 245 beneficiarias del programa Los Más Porras del Valle, que abarca a todo el departamento. En el parque principal del barrio Palo Blanco se llevó a cabo la entrega de bandera de los estudiantes del grado 11 a los jóvenes del grado 10 de la sede educativa Guadalajara. Uno de los eventos que sigue tomando fuerza en las instituciones educativas del municipio es la entrega de la bandera, que realizan quienes están por recibir el título de bachiller. Este es el caso de la comunidad estudiantil de la sede de Guadalajara de la Institución Educativa Gran Colombia, quienes llevaron a cabo este evento en el parque principal del barrio Palo Blanco. Fue así como en este acto los estudiantes del grado 11 entregaron las banderas de Colombia y la institución a quienes desde el mes de enero iniciarán el camino hacia el título de bachilleres de la República. El próximo año, si Dios quiere, vamos a mejorar nuestros resultados en las pruebas SABER. Y es que tienen un reto muy grande, el que les deja este grado 11, una posición muy honrosa a nivel del Valle del Cauca, puesto 172 a nivel del Valle del Cauca entre 1000 instituciones. Los jóvenes del grado 11 se despidieron con unas sentidas palabras. Para pedirles encarecidamente la continuación del legado educativo que a través de los años ha identificado nuestra sede de Guadalajara, perteneciente a la Institución Educativa Gran Colombia, formadora de estudiantes íntegros caracterizados por el respeto, responsabilidad, compromiso y excelencia académica. Agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de llegar a este momento y a todos los presentes por reunirse con nosotros una vez más en el sitio que un día nos recibió con los brazos abiertos y que desde ese momento nos ha visto crecer. Por último, quiero decirles que la promoción 2019 expresa con satisfacción y alegría infinita que ser estudiante de la Institución Educativa Gran Colombia, sede Guadalajara, y ser exalumno de usted, es un privilegio y orgullo que llevaremos en nuestros corazones por toda la vida. Igualmente, una representante del grado décimo recibió la posta de sus compañeros. Nuestra gran familia de la sede de Guadalajara ya casi los despide. Después de recorrer tantos caminos, nos encontramos aquí en un acto tan conmemorativo como lo es nuestra entrega de banderas. Han cumplido una meta, ahora salgan y demuestren con orgullo todo lo que aprendieron con disciplina, justicia y ante todo excelencia académica. Finalmente, queremos desearles que sus próximos logros y posibles fracasos hagan de ustedes hombres y mujeres con el carácter y valor necesario para que puedan tener éxito y digan con mucho orgullo, sí puedo ser. De esta forma, la comunidad estudiantil de la sede de Guadalajara de la Ciudad Señora llevó a cabo la entrega de banderas en el marco de la promoción de Bachilleres 2019. De esta forma llegamos al final de su informativo CNC Noticias desde Guadalajara de Buga. Recuerden que nos pueden seguir las 24 horas del día en las redes sociales. Somos CNC Noticias desde Guadalajara de Buga. Nos vemos en la siguiente emisión.